Hola Saiyans, bienvenidos al canal. Hoy os traigo una serie especial que os va a gustar, que trae, bueno, trata de un poquito los mejores mods en Dragon Ball Xenoverse 2. No puedo subiros un vídeo sobre cómo instalar mods en Xenoverse 2. Voy a ver si tengo algo y os lo puedo poner en el primer comentario o en la descripción porque me los tumban, pero os voy a poner el link de los mods en la descripción y hoy os traigo un mod completo que es necesario para tenerlo en vuestro Dragon Ball Xenoverse 2. Después de esto haré mi top mods 2023, ¿vale? Pero este mod es necesario. Es el mejor mod de transformaciones y además tiene un extra de habilidades y cosas tremendamente increíbles. ¿Os acordáis de que hace mucho tiempo os subía muchas transformaciones en el canal y eran de Goku, de mi personaje Ultra Instinto, mi personaje Super Saiyan God 3, cositas así? Pues este mod pack se llama New Transformations. Es un mod que todo el mundo conoce. Hay gente que no, ¿vale? Y con ello trae también algunas cositas que os van a gustar, como por ejemplo la posibilidad de, por ejemplo, a Black Goku, que es lo que tendrían que haber hecho en el Xenoverse 2, en vez de hacer dos personajes, el Rose y el Black Goku, tenemos la posibilidad de utilizar a Black Goku, transformarlo en Super Saiyan Rose y lanzar, pues bueno, sus habilidades, que son tremendamente increíbles. Os voy a explicar un poquito cómo funciona este mod pack. Este pack de mod de transformaciones, las auras también, como estáis viendo, son brutales. Os lo voy a enseñar y eso sí, tenéis que darle al botón de like, activar la campanita y os voy a poner el enlace de los mods en la descripción. Esto es algo que considero que necesitáis y después haremos un vídeo de mejores mods 2023. Haré una lista y vosotros podréis descargarlos y podréis tener vuestro Dragon Ball Xenoverse 2 actualizado. Eso sí, podéis comprarlo de forma original, el Xenoverse 2, con Instant Gaming, que está en la descripción. Podéis entrar al link, podéis ayudar al canal, comprar el juego, está muy barato y disfrutar de todo esto, ¿vale? Mi nombre es Mark, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, lo primero de todo, gente, es que el New Transformations trae muchísimas transformaciones. Yo me he instalado unas cuantas, pero os voy a explicar qué cositas trae este mod de transformaciones, que no solo trae transformaciones, sino que trae habilidades, trae también personajes transformables, y eso es algo que a mí, personalmente, me gusta mucho. Para ello, tendremos que instalar todas las transformaciones que deseamos, todos los personajes que deseamos y habilidades, y nos tendremos que ir a la tienda de habilidades. Con Zeni podemos comprar un montón de cosas. Tenemos por aquí, por ejemplo, el potencial divino. Tenemos el Super Buu, que esto es para la raza Buu. Tenemos el Golden para el Freezer. Tenemos el potencial divino. Tenemos el Super Saiyan Rose 1, 2... el Super Saiyan 1, 2 y el Rose. Tenemos el 1, el God y el Blue. Tenemos el Super Saiyajin Rose, ¿vale? Tenemos el Ultra Instinto. Tenemos el Super Saiyan 1, 2, 3, God, Blue, Kaioken, Kaioken por 10, Kaioken por 20, Ultra Instinto y Ultra Instinto Dominado. O sea, es que hay un montón de transformaciones. Yo voy a comprar el Super Saiyan Rose porque me parece realmente... Realmente me parece interesante. Tenemos bastantes habilidades que vamos a probar. Tenemos el Kamehameha, padre e hijo, por ejemplo, ¿vale? Y esto no solo trae esto. Tenemos cargar ki y estamina, ¿vale? No solo trae estas transformaciones, trae muchas más. Yo he instalado algunas, ¿vale? Por medallas TP no hace falta que compréis nada. Yo he instalado algunas. Vamos a aplicarlas porque podemos transformarnos, por ejemplo, en Super Saiyan Rose. Esto es algo, oye, bastante interesante. Podríamos probar el Super Saiyan Rose. Luego probaremos el otro. Cañón de haz especial lo podemos cambiar por el Kamehameha padre-hijo, que lo tenemos aquí. Nos vamos a ir a mirarlo, ¿vale? Para que lo veáis. Pero es que también este mod pack, que a mí me encanta, ¿vale? Me encanta el New Transformations, es algo que tenéis que tener en vuestro Dragon Ball Xenoverse 2. También da la posibilidad de instalar, como os he dicho, personajes transformables. Goku, desde aquí, podría transformarse en Super Saiyan de nivel 4, pasando por el 1, el 2 y el 3, ¿vale? Gohan podría transformarse en Super Saiyan Furioso aquí. Potencial desatado, Super Saiyan 1, 2... También, Great Saiyaman, potencial desatado, Super Saiyan 1, 2, el Pu no sé lo que es, Super Saiyan azul, potencial desatado,
Tenemos también a Vegeta, que se puede transformar en Vegeta Blue, 1-2 Blue, Super Saiyan God, Super Saiyan 2 Combo, Super Saiyan 1-2 Blue y Blue Evolution, por ejemplo. Tenemos varias también líneas de Goku, todos los Super Saiyans y el Ultra Instinto. Tenemos a Trunks con el Super Saiyan Furioso, que está también bastante bien. El Super Saiyan Furioso. Podremos probar a Gohan-san, ¿vale? Para que lo veáis. Podemos irnos a un mapa diferente. Podemos irnos a Tokitoki, Quantum City, por ejemplo, para enseñároslo, para que haya luminosidad, ¿vale? Vamos a probar el Kamehameha padre-hijo y vamos a probar nuestro Super Saiyan Rose, ¿vale? La transformación Super Saiyan Rose para nuestro personaje, que es algo tremendamente, como os digo, espectacular y brutal. Es que es brutal. Es que esto lo necesitáis. Esto es el mejor mod de transformaciones, ¿vale? Que podáis tener en el canal. Yo voy por aquí. Le puedo tirar el Kamehameha padre-hijo. Miradlo, con un brazo. Es espectacular. Tenéis a Goku ahí. Yo no sé cómo han hecho esto, la verdad. Y luego tenéis, ¿vale? El Super Saiyajin. Super Saiyajin 2. And the Super Saiyajin 3. Super Saiyajin Rose. Me encanta. Me encanta, con el pelo y todo, el Super Saiyan Rose, el mejor pack de transformaciones. Luego ya, pues, se van todas las transformaciones. Vale, si quiero me voy directamente también, si pulso muchas veces el círculo, me voy a el Super Saiyan Rose. Vale, yo desde aquí ya, pues, puedo volver a lanzarle un Kamehameha padre-hijo, ¿vale? Aquí a nuestro compañero, como estáis viendo. Es espectacular este modpack. Podéis instalaros las transformaciones que os dé la gana. Completamente la gana. Hay un montón de transformaciones para utilizar. Como ya os digo, el mapa de Quantum City no viene dentro, pero os lo enseñaré más adelante dentro de los mejores mods de 2023. Esto es algo que os quería enseñar. Las mejores transformaciones para Dragon Ball Xenoverse 2 las tiene solo el New Transformations. Luego ha habido gente que ha sacado algunas transformaciones, pero estas transformaciones, vamos a eliminar ya el vídeo que ya hemos creado, estas transformaciones son a base del New Transformations. Este pack, ¿vale?, que tiene un instalador y es muy fácil de instalar, ¿vale?, y luego os instaláis lo que vosotros queráis, trae, este pack trae transformaciones, auras nuevas, habilidades y personajes. Las tenéis que comprar en la tienda. Y a partir de ahí ya, el combo, el moveset, es espectacular. Mirad cómo a Gohan adulto le pegamos una completa paliza en Quantum City. O sea, es increíble. Es increíble, mola bastante. Y luego si cambiamos de personaje, Gohan, como estáis viendo aquí, se puede transformar en potencial desatado. Y supongo que también lo podemos transformar en Super Saiyajin Bluta, como estáis viendo, que esto tiene que ser espectacular, como estáis viendo. Es un mod que es increíble. Mira del aura del Super Saiyan Blue. O sea, directamente me puedo ir también al Super Saiyan Blue si quiero. Es que es increíble. Es que es increíble. Es increíble, como estáis viendo. Es brutal. Es tremendo. Y yo creo que os puede gustar y podemos ver muchísimas cosas increíbles aquí en el canal con estos personajes. Mirad a Gohan, porque Gohan es... ¡fua! Es tremendo, es tremendo. Lo estoy viendo ahora y es tremendo. Pues bueno, chicos, New Transformations es un modpack que necesitáis, que es para mí el mejor mod de transformaciones. De aquí lo he sacado todo para el canal y mi deber es enseñároslo para que tengáis, pues bueno, pues un poquito de noción y de conocimiento sobre esto y que vosotros también podáis utilizar las transformaciones que yo he utilizado. Incluye las auras, incluye un montón de cosas, hay tutoriales sobre cómo instalarlo, nosotros no vamos a dar ningún tutorial, simplemente lo informo. Pondré el link en la comentario, en la descripción, si no me olvido. Haremos alguna batalla así guapa de los Super Saiyan Blues, que podría estar muy bien. Y eso sí, darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita, seguirme en el canal secundario, en Twitch, Instagram. Muy interesante que me sigáis en Instagram. Lo estáis petando en el canal secundario, pero en Instagram, si me seguís, sería brutal, sería increíble. Y os espero a todos con muchísimo más Dragon Ball aquí en el canal. Muchas gracias por estar aquí. Y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. ¿Todavía no nos sigues
en el canal secundario, pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.